Aparatoso accidente que se repite en Medellín. Otra volqueta se quedó sin frenos en una de las lomas de la ciudad, esta vez en el sector de Pedregal. El vehículo chocó contra otros 6 automotores. 9 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Atención, ejército revela que le pisa los talones a secuestradores de disidencia de las FARC que mantienen retenida ganadera Doralba Agudelo en zona rural de Ituango. La tropa fue reforzada en el área. De nuevo protestan los propietarios de Atalaya de la Mota en Medellín. Exigen detalles de cómo avanza la investigación y noticias sobre el futuro de sus apartamentos. Polémica por fotomultas a vehículos eléctricos en Medellín. Propietarios que ahora tienen millonaria deuda con Secretaría de Movilidad aseguran que compraron sus carros con promesa del Gobierno Nacional de que no tendrían pico y placa. Informe especial. Alerta por riesgo de deslizamiento en Bello. Habitantes del barrio San Nicolás aseguran que algunas de sus casas están en peligro y podrían colapsar. Alcaldía recomienda el desalojo inmediato. Con colectas en semáforos y parques, artistas de Antioquia reúnen dinero para ayudar a Fabián Letrado, el joven antioqueño que permanece en estado de coma en un hospital de Brasil. Repasamos los 5 mejores goles de una nueva jornada del Baby Fútbol. Y quédense con nosotros en la sección del entretenimiento. Después de blanco sigue morado. El color de la realeza fue el elegido para la canción con la que J Balvin inaugura el 2020. Reviva los mejores momentos de Serenata. El programa del romance y el recuerdo llega mañana con un especial imperdible. Más detalles al final de la emisión.